espectacular webinar que traemos hoy de un producto, de una oportunidad de inversión inigualable en el área de Tampa Bay Area. Voy a presentarnos brevemente. Mi nombre es Rosana Castro. Yo soy asesora inmobiliaria especializada en inversionistas extranjeros. A mi lado está Gustavo Aguilera, quien es mi esposo. Juntos trabajamos en equipo. Ambos pertenecemos a eXp Realty y a la Asociación Nacional de Realtors de Florida. Ok, nuestra misión, objetivo y propósito es guiarlos a cada uno de ustedes durante el proceso para que no cometan ningún tipo de errores. Y asimismo, nuestra asesoría es completamente integral. Esto quiere decir que si en algún momento durante el proceso ustedes necesitan un contador especializado en inversionistas extranjeros, abogados en el área migratoria o para el área de real estate, por supuesto que en nuestro equipo tenemos todo el personal de apoyo, ¿ok? Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Juan Pablo Wolf, quien es el director de ventas de Innovation Flats, uno de los pocos proyectos en el área de Tampa que, como ya lo dije previamente, tiene la permisología para hacer Airbnb, ¿ok? Así que, bueno, chicos, bienvenidos y adelante. Gracias, baby, y buenos días a todos, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos la noche de hoy, y el día de hoy les traemos el primer proyecto ubicado en el área de Tampa Bay, así que es un proyecto que se llama Innovation Flats, como bien lo comentó Rosana, y es algo innovador. ¿Y por qué va a ser innovador? Primero, porque el área donde está ubicada, ¿verdad? Y segundo, porque está dirigido a una audiencia, ¿verdad?, que son los millennials, ¿ok? O los bien llamados los nómadas digitales. Es decir, señores, es una oportunidad de inversión para ustedes como inversionistas, y de la mano de Juan Pablo vamos a poder explicarles el por qué este producto está innovador para ustedes. Así que bienvenido, Juan Pablo, y cuéntanos qué nos traes la noche de hoy. Excelente, Gustavo y Rosana, muchas gracias antes que nada por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos al público que ustedes pues, manejan y tienen en diferentes sitios de Latinoamérica. Efectivamente, el proyecto que estamos haciendo se llama Innovation Flats. Innovation viene de la palabra, esa palabra viene del área donde está ubicada, el proyecto está ubicado en Uptown Tampa District, también conocido como Innovation District. Okay. Viene su nombre de un partnership que se creó ahí hace unos 8 años, que básicamente tiene detrás de sí a 3 grandes bloques de desarrollo: los hospitales, el Advent Health, el Moffitt Cancer Center, el Hospital de Veteranos, la Universidad de South Florida, que tiene un aforo de 55 mil estudiantes, y el Parque Busch Gardens. Ellos tres se juntaron junto con otras empresas de tecnología, crearon un movimiento en la ciudad y generaron un distrito independiente que se llama Uptown Tampa o Innovation District Tampa. El proyecto nuestro está ubicado sobre la Busch Boulevard, sobre la avenida Busch Boulevard, a 2 millas del parque de Busch Gardens, que es muy conocido tanto internamente en los Estados Unidos como por el público visitante. Totalmente. Un parque que recibe sobre las 4 millones de visitas al año. Estamos a 3 millas y media de la Universidad de South Florida y estamos a 3 millas 75, casi 4 millas del complejo de hospitales. Estos son los 3 principales landmarks que tenemos. Es el segundo distrito de mayor empleo en la ciudad de Tampa, más de 70 mil empleos, y estamos ubicados en un radio de solo 7 millas del área de empleo del downtown y del área del aeropuerto, que ofrece 260 mil empleos. Es decir, que lo primero que tenemos, que toda inversión debe tener, es la ubicación, ¿verdad? Tiene una ubicación que llamamos estratégica, y como siempre nos gusta comentarle que toda inversión, ¿verdad?, el único respaldo, ¿verdad?, y la única garantía va a ser la ubicación. Así que ese primer punto súper importante, Juan Pablo, lo tenemos la noche de hoy. Es correcto, y como si fuera poco el tema del músculo de empleo y de tráfico que hay en el área, el proyecto está ubicado en la rampa de acceso de la I-275. La I-275 es una autopista similar, para los que vivimos en Miami o los que conocen Miami, a lo que viene siendo la 836, la Dolphin Expressway. Maneja cerca de 155 mil carros por día,
Busch Boulevard maneja cerca de 35 mil carros por día, de tal manera que la exposición del proyecto es extraordinaria, que para un producto residencial quizás no es un gran asset, pero este producto, que como vamos ahora a revelar, es un producto que tiene una vocación para short term, es decir, para un apartamento de vocación de corta estadía, tipo Airbnb, sí representa una gran ventaja el hecho de tener esa exposición a ese tráfico de gente, ¿no? Excelente, excelente. Y estaba viendo unas estadísticas, ¿no? Que Tampa es la ciudad número uno en crecimiento aquí en Estados Unidos. Entonces, perdón, en el área de la Florida. Entonces es importante resaltarlo porque si vas a hacer una inversión, también tenemos que ver esas proyecciones, ¿no? Definitivamente. Tenemos muchísima información recogida de las entidades más representativas y de mayor autoridad en la materia. Estados Unidos, algo que lo distingue, es el acceso a información, el acceso a estadística. Hay un reporte del último trimestre del 2022 emitido por PricewaterhouseCoopers en unión del Urban Land Institute, que es el organismo más antiguo en materia de desarrollo urbano de los Estados Unidos y que presta asesoría incluso a ciudades europeas. Está el organismo de consulta obligada por todo condado cuando vienen en procesos de trazado de crecimiento urbano y de planificación urbana, y ese reporte, como bien dice Gustavo, sitúa a Tampa sorprendentemente dentro de los 5 primeros puestos de lo que ellos llaman markets to watch, mercados que uno debe ponerle el ojo, observar. Y básicamente dirigido a los developers que están haciendo nuevos desarrollos y a las personas que están haciendo inversión inmobiliaria. Sitúan a Tampa, también dentro de los primeros 10 puestos también está Orlando y también está Miami. Pero sorprende Tampa porque Tampa típicamente era una ciudad muy importante en la realidad de Florida, pero era una ciudad con menos desarrollo, una ciudad más antigua, es una ciudad más vieja, que mucho más vieja que Orlando. De hecho, la zona donde estamos nosotros desarrollando, solamente el 6% de los edificios tienen una antigüedad menor de 15 años. Hay wow. edificios de 85 años de antigüedad. Es una zona que está en redevelopment en ese distrito y por lo tanto las noticias que vienen son solamente noticias buenas, porque todo está por hacerse y hay unos landmarks que le meten mucha atracción a todo el desarrollo ahí. Y escuché también que el Bright Line, un punto importante, va a interconectar las ciudades principales de lo que sería la Florida, perdón, que sería Miami, Orlando, y va a terminar próximamente en Tampa también. Entonces, al final, lo que están buscando es unificar estas grandes ciudades y unir fuerzas, ¿no? Sobre todo para el turismo y, por supuesto, para la inversión. Y hoy en día, las inversiones extranjeras también están siendo tomadas en cuenta, ¿no? Así que por eso es tan sencillo para ustedes, inversionistas, apalancarse también aquí a la hora de hacer sus inversiones. Recuerden que nuestra asesoría es totalmente gratuita y, como bien comentó Rosana, tenemos el equipo, ¿verdad? Como por ejemplo lo que sería prestamistas especializados en clientes internacionales para que ustedes puedan apalancarse. Cuéntanos, Juan Pablo. El Bright Line, que es un tren, como bien dices, ultra rápido, ya está, creo que por conectarse. De hecho, ya están en prueba la conexión de Miami con Orlando. Correcto. Ellos estiman que para el 2027-2028 llega a Tampa. Y a Tampa, de hecho, la semana pasada hicieron ya la prueba de uno de los tramos hasta Orlando a 130 millas por hora y está funcionando todo perfecto. Hay algo súper importante que quería comentar y es la cercanía de este proyecto de Innovation Flats de una de las mejores zonas de playa, súper turístico, como es la costa oeste, que es donde está Clearwater Beach, está Tarpon Springs, y está solo aproximadamente de 45 a 50 minutos. ¿Cierto, Juan Pablo? Es correcto. Innovation Flats está aproximadamente a 15 minutos de ese puente, y después que nos montamos en ese puente, aproximadamente 25 minutos, 35 minutos estamos en Clearwater. Entonces, en 40 minutos estamos en unas playas que son, en mi contexto, las mejores playas de Florida, las playas de arena blanca. Ustedes que son floridanos, que también conocen el área, seguramente tienen eso bastante ya calibrado, y sí. La distancia es una distancia relativamente corta.
El proyecto es un proyecto urbano, pero estamos a tan solo 8 millas del downtown, y el downtown de Tampa está en la costa de la ciudad. Y vamos a estar, por cierto, a 4 millas y media de la estación del Bright Line. 4 millas y media, son 6 kilómetros, un poquito más de 6 kilómetros. Es casi una distancia caminable a donde va a estar la estación del Bright Line, que va a llegar a Ybor City, que nos queda un poquito al sur de donde estamos nosotros. El edificio está además dentro de lo que la ciudad de Tampa llama un Transit Oriented Development Area, que son áreas que están diseñadas dentro de la ciudad para estar muy bien servidas por transporte público, y tenemos en la acera del proyecto las estaciones de llegada de los dos principales sistemas de transporte público de autobuses que tiene la Tampa y que te llevan a toda Tampa, que es el Metro Rapid y el HART. Están al frente de nuestro proyecto. De tal manera que la conectividad y la exposición de este proyecto son dos temas que están absolutamente cubiertos, y eso tiene una gran importancia cuando visualizamos el cliente final, porque nosotros estamos haciendo, por supuesto, captando en este proceso a compradores, que son inversionistas. Esto es un investment property, pero el comprador tiene que estar seguro de la rentabilidad de su inversión, y la rentabilidad de la inversión se la va a dar el prospective tenant que él tenga ahí, o el usuario si va por Airbnb. Y aquí aprovecho y pongo sobre la mesa, le entramos ya al producto como tal, si les parece bien, y hablamos un poco del apartamento. Los apartamentos son unos apartamentos doble estudio y triple estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que en un solo apartamento la persona va a tener dos vehículos de renta independiente, porque tiene dos unidades de estudio que se entregan ya equipadas y diseñadas para funcionar de forma independiente. Es decir, tiene dos fuentes de ingreso de renta. Y el otro tipo de apartamento es un triple estudio. Tiene tres vehículos de renta independientes dentro de su apartamento. Es decir, Juan Pablo, son como unos multifamily modernos. Es como una especie, excelente esa apreciación, porque me la comentó un realtor la semana pasada y me pareció súper novedoso la imaginación que tuvo. Efectivamente, ahora que están en boga la inversión en multifamily, bueno, esto es una pequeña inversión de multifamily. Estás comprando un pequeño producto, porque es un solo apartamento, que te ofrece lo que ofrece el multifamily y lo que siempre además exteriorizan los gurús del real estate americano, como Grant Cardone o, por ejemplo, Robert Kiyosaki, que dicen el mejor vehículo de inversión inmobiliaria es el multifamily. Totalmente. Y sería de 2 o 3 puertas, que es de fácil acceso, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, el precio obviamente es más asequible. Pero lo más importante es que es un proyecto en preconstrucción. Es decir, van a tener y van a contar con una flexibilidad de pago, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrar en este proyecto, que es lo que estamos denominando como un multifamily moderno aquí en el área de Tampa Bay. Ahora, lo otro importante es que cuando compramos en un proyecto en preconstrucción, ¿verdad? Tenemos, número uno, garantías, y número dos, una revalorización prácticamente garantizada, Juan Pablo, porque a medida que ustedes van vendiendo el proyecto, pues obviamente van subiendo el precio de manera garantizada, ¿no? Por eso es que en este momento sé que están en etapa de reserva, y si nos puedes aprovechar a comentar, ¿con cuánto un cliente pudiera reservar, es decir, congelar el precio y reservar la unidad en este momento? Sí, ahorita nosotros hicimos el lanzamiento de la reserva el 1 de febrero. Se han colocado 40 unidades, están bajo reserva. El edificio solo tiene 144 apartamentos, un proyecto relativamente pequeño, y hay 40 bajo reserva. Y estamos en lo que llaman lista cero, que es la lista de Friends and Family. Correcto. Terminaba esa lista el 28 de febrero. Nos pidieron que la pospusiéramos y termina el 14 de marzo. Son su lista cero. A partir del 14 de marzo, lo que vamos a hacer es que cada vez que se reserve una unidad viene un incremento pequeño en la unidad siguiente en toda la lista. La reserva es de $10,000, es lo que llaman aquí un soft agreement. La persona reserva $10,000, los fondos van a una compañía de escrow, una compañía de fideicomiso que está en custodia de los fondos, y nuestro escrow agent es Fidelity National Title Insurance. Es una compañía muy grande, posiblemente sea la más grande en materia de escrow accounts en los Estados Unidos. Es absolutamente solvente la compañía,
y ella es la que va a tener en custodia los $10,000 en la reserva. ¿Hasta cuándo? Hasta que convoquemos a la firma del Portland Sale Agreement, donde ya entramos en un contrato hard ambas partes. Eso lo tenemos previsto para iciar ese proceso en mayo, junio, dentro de unos 2-3 meses. Ok. Perdón. Y ahí, ahí el inversionista paga 20%, deduciendo los $10,000 que ya dio. Pero un punto importante, Baby, adelante, adelante. Sí, algo que quería resumir lo más claro posible para toda la audiencia y los que nos están acompañando por primera vez. ¿Qué significa la etapa de reserva? No solo en Innovation Flats, sino en cualquier proyecto de preconstrucción. La etapa de reserva es donde usted escoge el apartamento, usted escoge el mejor precio y congela el apartamento, el precio y la unidad por un muy bajo costo. Como lo explicó Juan Pablo, este dinero de reserva, bien sean 10,000, 20,000, 30,000 o 50,000, el monto que ponga el desarrollador, no es un monto que colocamos ni Gustavo, ni Rosana, ni Juan Pablo, ni la persona, sino es el monto que coloca el desarrollador, va a una cuenta escrow, es decir, una cuenta fiduciaria que está protegida por abogados. ¿Ok? Mientras el proyecto avanza hasta lo que es la etapa del contrato, el acuerdo de compra y venta, ese dinero está protegido y además usted como cliente, como inversionista, no tiene ningún tipo de penalización, ¿ok? Tiene todo ese tiempo, bien sea 1 mes, 2 meses, 3 meses, para pensar si Innovation Flats o cualquier otro proyecto que se encuentre en etapa de reserva es la oportunidad de inversión adecuada para usted. Entonces, esto es súper importante de entenderlo porque durante todo este proceso hay una ganancia silenciosa, ¿no? Ya cuando, como lo acaba de decir Juan Pablo, cuando se entran en contrato, ya los precios automáticamente suben y a medida que el desarrollo va avanzando en construcción, los precios siguen subiendo y por supuesto que cuando un producto está listo jamás y nunca va a ser el precio de este, del mejor momento que es la etapa de reserva. Excelente, Rosana, lo puntualizaste impecablemente. Son $10,000 que están amparados en una cuenta de escro, son $10,000 que la persona los pone. Sencillamente hace un searching y valida toda la información que lo va a llevar o no lo va a llevar a la firma, el contrato, y si no lo lleva, si al día siguiente dice, me cambiaron los intereses, me cambiaron la motivación, por cualquier razón, sin razón ninguna, solicita que se le reintegre los $10,000 y se los reintegran. Pero la llamada es una llamada, la invitación es una llamada a tomar acción, a reservar, porque de esa manera bloquea unidad y bloquea precio, como bien dije. Entonces, si puedes compartir pantalla, Juan Pablo, y mostrarnos ese producto, ¿verdad? Algo importantísimo que se me pasó cuando ya lo vamos a... Este edificio, estos apartamentos que se pueden rentar de forma independiente. Por ejemplo, una persona que compra aquí un apartamento de triple estudio puede decidir vivir en una de las alas, la otra ponerla en short term y la otra ponerla en long term. Este edificio no va a tener restricciones de renta. ¿Qué significa eso? Muchísimos condominios, la inmensa mayoría de condominios en la Florida y en general en Estados Unidos, y de ahí la batalla que tiene Airbnb contra todos los lobbies hoteleros, no tienen restricciones condominiales. Esto quiere decir que las personas, para rentar, incluso en long term, requieren a veces ciertas condiciones y para rentar en short term no lo pueden hacer. Es decir, no pueden explotar su propiedad bajo la figura de renta corta. No pueden inscribir su propiedad bajo Airbnb. Forzosamente migran para hacer Airbnb en unidades, en casas independientes. Y el problema de las casas independientes es que es un solo vehículo de renta y que además tiene unos costos asociados de mantenimiento que no los tienes en este tipo de unidades. Déjeme compartirlo. Y tampoco tenemos restricciones de la ciudad. Muchas veces los condominios no permiten renta corta, short term, porque la ciudad no lo permite. Nosotros estamos ubicados en un área donde no hay restricciones ni por parte de la ciudad ni las va a haber en el condominio. Es decir, que si hay algún cliente, algún inversionista, ¿verdad?, que quiera mandar a sus hijos, ¿verdad?, a vivir aquí en el área de Tampa, pueden comprar una unidad
¿verdad? De tres estudios, por ejemplo, su hijo puede vivir en uno y los otros dos puede rentarlo por separado, bien sea en short-term rentals o en long-term rentals, ¿correcto? Correcto, así mismo. Darle ese doble propósito. Es correcto, es un dual purpose investment, así es, definitivamente así lo es. Innovation Flats frente a la realidad de Airbnb, ¿cuáles son las top 5 variables que tienen los real estate más rentables de Airbnb en Florida? Nosotros nos preguntamos, ¿es posible un 20% annual cash on cash? ¿Es posible o es un sueño? El cash on cash es sencillamente el dinero que se lleva usted a su casa luego de evitar todos los costos, de evitarle a todos los ingresos todos los costos, incluyendo los costos fiscales, los costos de impuestos, es lo que se produce. La pregunta que nos hacemos, ¿es imposible obtener una inversión 20% anual cash on cash? Nosotros pensamos que sí es posible. ¿Es posible una apreciación de 13% anual? Bueno, hay estadística que nos acompaña a nosotros para, en la zona donde está ubicado el proyecto, que sostiene y demuestra que en la zona donde estamos ubicados, la apreciación en los últimos 10 años de los inmuebles en el área ha sido de 13% anual. Y si tomamos esa estadística en los últimos 30 años, la apreciación es de 6%, pero no me quiero adelantar. Vamos a ir un poco y meternos un poquito en el ambiente del Airbnb. ¿Quién usa Airbnb hoy en día en el mundo? El 74% de los huéspedes son personas menores de 45 años, es decir, los llamados millennials y generación Z, a que hacía referencia Gustavo empezando la presentación. La siguiente lámina nos dice, ¿cuántos huéspedes promedian las reservaciones en grandes ciudades? El 47% de las personas que usan Airbnb son menos de dos personas, es decir, o una pareja o un soltero. Es decir, casi la mitad de los usuarios de Airbnb son personas individuales o en pareja. Y esto se los recalco porque nuestro producto es un producto pequeño. Las unidades son unidades pequeñas, ya las vamos a ver los planos. Y entonces nosotros diremos, pero ¿eso será un buen producto para Airbnb? Bueno, el 47% de las personas son individuales o parejas. Las unidades tipo estudio, el 34% adicional, el 47% del TFG tiene el 34% son entre 3 y 4 personas. Es decir, que con un sofá cama en una unidad pequeña, tú puedes resolver perfectamente casi el 80% de los usuarios, el 81% de los usuarios que utilizan Airbnb en este momento. Hay un dato curioso, no sé si puedes volver a la lámina anterior, Juan Pablo, y es esta estadística sobre los millennials y la generación Z. La última estadística que salió es que si bien las personas que están fuera, digamos, de este rango de edad, por encima de los 45 años, no son los que están tomando acción en invertir, sí son los hijos o nietos de estas personas los que ayudan o propician que sus padres o que sus abuelos, ¿verdad? Y sobre todo nosotros que trabajamos con inversionistas extranjeros de los países latinos, de que estas personas inviertan aquí. De hecho, nos pasa mucho que cuando estamos conversando con nuestros clientes, y Gustavo, no sé si Juan Pablo te ha pasado, a veces en la llamada nos dicen, bueno, es que en realidad mi hija o mi nieta que me registró, sí queremos invertir, queremos proteger nuestro patrimonio, queremos, bueno, buscar todo este tipo de rentabilidad, pero son los hijos o los nietos los que los llevan a que tomen acción, ¿no? Entonces, es una estadística súper interesante. Totalmente, es una inversión familiar. Al final están buscando, ¿verdad?, como familia, proteger y salvaguardar su patrimonio, valga la redundancia, aquí en los Estados Unidos por, obviamente, todos nuestros problemas políticos y sociales que estamos viviendo en nuestros países, porque Venezuela, somos de Venezuela, también lo estamos viviendo. Entonces, qué buena oportunidad, ¿verdad? Y podemos seguir avanzando, Juan Pablo, en como tal el proyecto, en cuánto empiezan las unidades y nos podemos ir involucrando un poco más en el producto. Sí, les cuento. La unidad W3, WE3, es la unidad que nosotros llamamos triple estudio. Déjenme mover esto para acá para podérsela mostrar. Okay. Ok, ahí está el pasillo. Yo estoy aquí en el cursor, no sé si lo están viendo en la pantalla. Entras a una puerta
y la puerta, esta puerta te reparte hacia tres puertas independientes. Okay. Un local de tres puertas. A la derecha tienes un estudio que tiene un full kitchen, tiene su baño, por supuesto, tiene lavadora, secadora, tiene su closet y área de comedor y área de la cama. La unidad del medio, que es la más pequeña, tiene igualmente un baño completo, tiene un kitchenette, tiene cama y tiene un walk-in closet. La unidad de la izquierda es una unidad también con kitchenette, baño completo, closet y, zona, y, la, y el área de dormitorio. Esta es la unidad que nosotros decimos que ya hace split en tres tipos de estudios. Y tú que hablas del tema de la inversión familiar, la semana pasada nos reservó un grupo familiar de tres hermanos que están comprando el apartamento entre los tres. Y básicamente estaban evaluando comprar un townhouse, pero la duda que les entraba era cómo se ponían de acuerdo sobre el destino de esa inversión. Si uno de ellos quería ir de vacaciones y el otro lo quería rentar. Al final esto le hizo un clic enorme porque incluso uno de ellos quiere utilizar su apartamento para venir por temas de negocio a Tampa y quiere dedicar, cuando él no esté en Tampa, lo va a poner, lo va a explotar bajo Airbnb. El otro, y los otros dos querían unas inversiones más conservadoras y dice atacar el segmento long term. Cada quien hace con su unidad lo que quiera. Así es, la compran bajo un LLC, bajo una compañía, y donde el LLC les permite hacer incluso una especie de documento de condominio interno, donde se distribuyen los ingresos, los gastos, etcétera, y cada uno es propietario de su unidad. Excelente. La unidad más pequeña es la que hace split en dos estudios, igual entras por la puerta principal. Acá tienes una puerta a la derecha donde tienes el full kitchen, tienes el área de comedor, la cama, walk-in closet y baño, y de este lado tienes exactamente lo mismo en espejo, tu baño, aquí tienes una kitchenette, no es un full kitchen, porque recordemos que es un apartamento frente a la ciudad y después de inmobiliario, esto es un solo apartamento, pero que tiene habilitación para funcionar de forma separada a través de apartamentos tipo estudio. Juan Pablo, ¿quién va a administrar estas propiedades? Okay, en el condominio se está estableciendo, va a haber un on-site property management que va a ofrecer los servicios, pero los servicios no van a ser como en muchos edificios que básicamente obligan al unit owner a que se opere a través de ellos. Nosotros no vamos a tener un monopolio en la empresa que esté al final operando, no va a tener un monopolio en la operación. Precisamente queremos dejar la libertad del propietario de que lo explote directamente o con la compañía que él considere o con la compañía on-site, que seguramente ofrecerá unas condiciones muy buenas, porque si no, claro, se queda sin negocio. Pero será algo optativo, opcional por parte del inversionista. Excelente. Cuéntanos un poco de en cuánto comienzan las unidades, Juan Pablo. Okay. Las unidades doble estudio están en este momento en $360,000. La unidad triple estudio está en $380,000. Eso significa que si hacemos una matemática por encima, cada estudio en la unidad de dos estudios, cada estudio viene saliendo en unos $180,000, $180,000. Claro. Y si compramos en la unidad grande que tiene tres estudios, cada estudio viene saliendo en el orden de $130,000+, $360 y $480. 480 entre tres, más o menos, el viene saliendo en $170,000+ cada unidad. ¿Lo puedes repetir el costo de la que trae tres estudios? Sí, $470 y $360. Okay, excelente. Entonces, en el chat hay una pregunta, Juan Pablo, creo que lo dijiste al comienzo del webinar, pero vamos a repetir. ¿Cuál es la fecha de entrega del proyecto? Es el primer quarter del 2025. El cronograma de obra, lo que llaman el ground break, el inicio de obra, va a ser en el tercer quarter de este año. En la terminación de la estructura está prevista para el primer quarter del 2024 y la entrega y el closing primer quarter del 2025. Es decir, este año tuvieran que dar $10,000 para la reserva y para junio o julio deberían dar ¿cuánto para entrar en contrato? $10,000 de reserva, el 20% menos los $10,000 con la firma del contrato
que debe ser mayo-junio, okay. Y después a mediados del tercer quarter, es decir, julio-agosto-septiembre, ahí okay. Completarían un 10%. Nosotros, como un incentivo para que la gente no le pegue tanto el crash, no se inició en el segmento, en el negocio de real estate, pero se inició en otras empresas, pero arrastró el real estate, fue la posibilidad de hacer split, que
lo que yo determino un multifamily moderno, una oportunidad de inversión en un multifamily moderno, ¿verdad? Con la flexibilidad de pagos y enfocado a lo que sería el